La información que merece debate. Los acontecimientos del mundo deportivo. Por supuesto, el béisbol de las grandes ligas. El Napoli ayer. Un esfuerzo defensivo. Corrió Fórmula 1. Serán llevados a ustedes por verdaderos profesionales de la crónica. Desde ahora. Desde ahora. En Ultra 93.7 estamos abriendo el juego. Estamos de vuelta con más en esta mañana, abriendo el juego Ultra 93.7. Rehidrata y repone lo que necesitas para continuar con Gatorade, la fórmula original. Chachos, en el día de ayer, entrando, o por lo menos otras noticias del ámbito local, ya estamos a unos 100 días aproximadamente de que arranque la pelota otoño-invernal de la República Dominicana. Y como se esperaba, o era crónica anunciada, el licenciado Vitelio Mejía Ortiz fue reelecto para un nuevo periodo, que me parece que sería el cuarto, al frente de los destinos de la Liga Dominicana de Béisbol. Sí, sí, don Vitelio fue elegido en el día de ayer de manera unánime. Don Vitelio tomó la posición en el año 2017 y la verdad es que, bueno, su mandato va a llegar a por lo menos 8 años. Ya luego estos 6 primeros. Don Vitelio, vamos a estar claros con algo. Don Vitelio le ha cambiado la cara a la Liga Dominicana, una liga que duró 26 años bajo la presidencia del doctor Leonardo Matos Berrido. Matos le puso pantalones largos a la liga. O sea, yo no me quedo con la versión de Matos de que todo lo hizo mal. No. Matos estableció que la Lidón se convirtiera en una entidad que no dependiera de los recursos del Estado. Como hoy todavía otros torneos del país están dependiendo del Estado. O sea, otros torneos dependen de que la presidencia saque un dinero, de que el Banco de los Dominicanos saque un dinero. No, Lidón no. Lidón por años se mantuvo siendo una referencia comercial de empresas privadas, como lo es hoy. Hoy la Copa tiene el nombre del banco más importante de la República Dominicana en materia económica y público y privada, pero todo esto la gente sabe dónde viene. Pasó con la temporada de la pandemia y hubo que colocar un aporte importante de parte del gobierno. Pero la realidad es que hoy la Liga Dominicana tiene los pantalones largos y un saco y corbata. Hoy la Liga se establece y procede como una entidad privada que da al gusto popular lo mejor de sí. Y don Vitelio, cuando toma la liga en el 17, bueno, pues establece unos parámetros que le dan mucho valor a la liga, la hace más abierta, hace una liga que está atenta a más detalles, se ha preocupado por internacionalizar más las transmisiones, de acuerdo con Major League Baseball, que hace la señal mucho más abierta. Presencia el año pasado en redes, principalmente en YouTube, hace años que ya lo vienen haciendo de manera continua. Yo creo que don Vitelio le ha puesto una estabilidad, le ha colocado un sello de su propia marca a la liga, que por eso los equipos vuelven a confirmarlo en la posición y serán ya 8 años. Yo creo que todavía mucho por hacer. Ellos están conscientes como grupo de lo que deben de ir buscando, deben de ir acercando al fanático, que puedan considerar, que puedan tener un mejor balance de fanáticos, una liga competitiva por completo. Señores, los 6 años de presidencia de Vitelio, solamente, si no me equivoco, las Águilas han repetido como campeones, que fueron las Águilas del año 2018 y luego en el 21. Luego de ahí todos los equipos han sido campeones a excepción del Escogido, pero esto es un balance competitivo. Pero la verdad, pero él no está diciendo nada nada que sea contrario a la realidad, Ricardo y Natacha. Es que el Escogido había ganado el año anterior. Delante de los ahorcados no se puede mentar lazo. Escucha algo, Vitelio. Enviado. Que por cierto, el que lo vio en el play en algún momento sabe cuál es su inclinación como fanático, que la verdad es la cosa de la vida.
desde que la asumió, el escogido no ha ganado, para que tú veas cómo la vida. El Vitelio asumió en el 17 y le tocó un reto inmediatamente, porque a Vitelio en el 17 le tocó inmediatamente el tema de que se incendió el séptimo cielo, y aparte de le tocaron unos aguaceros consecutivos. Eso fue un torneo entorpecido. Y bueno, en el caso de Don Vitelio, yo creo que es un tipo mucho más conciliador que el saliente. Mato Berrido era más autoritario por un tema de su estilo político y por donde él venía, porque Matos es una persona muy ligada a la política y ocupó varios cargos en la política. Vitelio es un tipo más moderno que Matos Berrido. Creo que escucha más. Exactamente, escucha más lo que está pasando en la actualidad. Es un tipo más sensato, vamos a decirlo así. Y yo creo que lo que marca a Vitelio como persona es que es un tipo que le gusta concilia, ¿no? Tú, muy difícil que tú escuches, como pasaba en la gestión de Matos, que como dice Bian, tiene su parte positiva, y cuidado si más positiva que negativa. Difícil que tú en el proceso de la presidencia de Vitelio hayas escuchado cosas que hayan pasado, decisiones de él que hayan sido categóricas. Matos estilaba mucho la suspensión indefinida, sí, algo que es ilegal, eso no es legal. Y de manera indefinida suspendido, ¿no? En el caso de Vitelio yo creo que se llega más a un acuerdo, porque los acuerdos son en beneficio de la liga, y él es que preside la liga. A mí sí me parece, y yo no sé por qué, la liga no ha crecido de igual manera en la parte de mercadeo, de manera constante. No sé por qué. La liga Lidom es algo, y nosotros lo sabemos porque trabajamos el día a día ahí, todos. Lidón es algo impresionante en cuanto a popularidad se refiere. Una monstruosidad, ¿no? Y yo quiero pensar que es que la liga se confía a sabiendas de que la gente es loca con la liga. Por ejemplo, lo voy a llevar al campo del amor. Ay. Ah, mira, yo me sentía rara. Tú tenías 2 días que no llevaba las cosas al campo del amor. Hay relaciones, hombres y mujeres, que se confían porque sabe que el otro está emperrado. ¿Cómo? Repite eso. Okay. Emperrado. O sea, lo bueno. Tiene una novia. Y está emperrado. Tiene una novia. Y la novia, Minaya sabe que su novia está aficiada. Y Minaya no hace mucho para cautivar la atención de ella porque sabe que la tiene en la palma de la mano. Loca y con su tigre. Exacto, pero eso después va pasándole factura. Yo creo que la liga en esa tesitura es así. La liga se ha dormido en el. Mira que las redes la han tratado de agilizar, pero ese es el tema de la constancia. Por ejemplo, yo me recuerdo que hace un par de años las redes eran más activas que el año que vino. Entonces tú dices, ¿pero qué pasó? O sea, las redes subía videos, subía resúmenes, y después el año que vino, o cambiaron al que la manejaba, o no sé. Este año fue bueno otra vez el flujo, pero en otros aspectos mercadológicos, a mí me parece que la liga no ha crecido igual que en otros aspectos que ha crecido la liga. Hay muchísimas cosas que la liga puede hacer en el aspecto mercadeo que no sé por qué no ha pasado. No sé si es que no han invertido, no sé, no lo sé. Pero tengo entendido que vienen ellos también con unos cambios ahora. Tú sabes que, para el tema digital. Ricardo, tú sabes que de eso que tú tocabas, yo creo que es un punto a favor, pero si uno tuviera que darle una puntuación de 10 de 10 a Don Vitelio, la parte de conciliar. Porque lo primero que él hizo, o parte, fue levantarle la suspensión al Gatico Martínez, que todos sabíamos que fue suspendido por el doctor Matos Berrido de manera indefinida, y al Rubio Blondi, que luego volvió. Mira que tú tienes una buena foto con Don Vitelio, tú con Satoki. Ándale ya. Los dos estaban suspendidos de manera indefinida, lo que yo hablaba. O sea, lo digo. Don Vitelio es abogado. Sí. Don Vitelio es abogado. Pero aparte de él, que lo ha tratado, la personalidad de Vitelio Mejía y su forma de ser es un tipo muy pasivo y conciliador. Y yo creo que la liga hasta cierto punto tiene que tener una persona así, porque tú necesitas mano dura, pero tú también necesitas conciliar para conveniencia de la liga, obviamente. Claro, claro. Sí. Y mira, vamos a recordar a la gente, Minaya, que esta cobertura que termina hoy
es gracias a los patrocinadores que han respaldado esta cobertura, a Coors Light, que ha estado con nosotros en varios eventos y cubriendo varios eventos de este tipo, los amigos de BM Cargo, Gatorade, rehidrata y repon lo que necesitas con Gatorade, la fórmula original de los que nunca paramos. Está con nosotros también el Banco BHD en esta cobertura y los amigos de Tu Casa RD, la inmobiliaria de Grandes Ligas. Ya esto se terminó. Nosotros, lo que pasa es que nosotros viajamos hoy, pero viajamos de noche. O sea, nosotros llegamos mañana jueves allá. Muchachos, en el día de hoy, ya para la pausa, y venir con los fanáticos. Vamos a la pausa, muchachos. ¿Tú quieres chismear? ¿A qué hora viene con que el Escogido presenta al dirigente? Bueno, tú hace rato escuchando, Minaya. Pero voy para eso. Yo lo conozco como la palma de mi mano. O sea, yo sé hasta la manera, cuando él va a hablar. Oye, ni su mujer. ¡Ay! No sé si tiene. ¿Tiene? Dice él que no tiene. Ah, oye, okay. Ni su mujer lo conoce como yo lo conozco, compadre. Hoy presentan a Víctor Esteves, los Leones del Escorpión. Pero a eso iba. Míralo ahí. Pero a eso iba. Vamos a la pausa, está bien. Ya usted no quiere que yo lo diga, pero. Escuchas, Habiendo el Juego. Por Ultra 93.7.